Imaginen que se van a dar cuenta de que estamos aquí. Van a cerrar. ¿Viste por qué no apagaste el celular? Se me olvidó. Por eso van a dar cuenta que estamos aquí. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Creo que nos vio. Yo creo que no. Hagan silencio. Ya se está yendo. Pero esperemos que cierre. Estamos solas. Lo logramos. Tenemos el colegio para nosotras solas. ¡Qué increíble! Vamos a divertirnos. No sé. Quizás que se dieron cuenta que estamos aquí. Quizás. Lo mejor es que vayamos a investigar. Ok, papel, tijera. Las dos primeras perdedoras van. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Gané! Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Gané! Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. ¡Gané! Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Te gané. Sí, pero ustedes fueron las que perdieron. Vamos. Ok. ¿Qué pasó? Alguien me tocó. ¿Dónde? Aquí. ¿Viste eso? Alguien tiró una carta. Vamos a leerla. Venga, venga, venga. No, yo no la leo. Léela tú. Un día como hoy, en este mismo curso y a esta misma hora, una niña jugaba sola adentro del colegio al celebrar su primera comunión. Al cerrarse el portón, ella no tuvo tiempo de salir, quedando atrapada en el colegio para siempre. Y solo cuando otras niñas jueguen solas dentro del colegio y a la misma hora, aquella niña podrá salir del hechizo que la atrapó. ¿Qué fue eso? Siempre me dio mucho miedo. Cálmense.
cálmense, cálmense. Lo que pasó ya se fue. También. Mejor vámonos. Espera, me falta mi cámara. Oigan, aquí hay algo raro. Vengan. Es la niña de la maldición. Aquí, niña, ¿qué hacen aquí? Ah, dígame, ¿qué hacen aquí? Aquí hay una niña fantasma. Sí, aquí hay una niña fantasma. ¿De qué hablan ustedes? Si aquí no hay ninguna niña fantasma. Sí, sí, la sí, sí, hay una niña fantasma. Mejor vámonos. Thank you.